La siguiente ponencia va a estar dada por Ricardo Ramírez, perdón, por Óscar Daniel González Santana, Samantha Jardón Jicoténcal y Arantxa Lisset Rodríguez Chavarría. El tema que nos van a presentar el día de hoy es identificación de presas de aves rapaces presentes en la FES Cuautitlán a partir de egagrófilas. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Pues bueno, voy a comenzar. Este trabajo lo realizamos la doctora Samantha Jardón Xicoténcatl, la alumna Arantxa Lisset Rodríguez Chavarría y un servidor, y lleva por título Identificación de presas de aves rapaces presentes en la FES Cuautitlán a partir de egagrófilas. Bueno, primero pues vamos a definir que las aves rapaces son un grupo polifilético de aves que están adaptadas justamente para el consumo de otras especies, es decir, son especies depredadoras. Las definiciones actuales del término ave rapaz incluye al orden Catartiformes, que es el orden donde se encuentran los zopilotes, es decir, un grupo netamente americano, el orden Accipitriformes, donde se encuentran las águilas, los azores, las aguilillas, gavilanes y los buitres, que son diferentes a los zopilotes. El orden Strigiformes, que son un orden de aves rapaces nocturnas y que justo tienen adaptaciones para cazar en la noche. También incluye al orden Cariamiformes, que no estaba contemplado de manera original en la definición, digámoslo así, de las aves rapaces, pero como es un grupo que está relacionado con el grupo Falconiformes y donde además cumple con todas las características de un ave rapaz, que es el tener un pico ganchudo, patas fuertes para cazar y además un origen evolutivo, pues rapaz, pues cumple con estas características. Como dato curioso, pues los cariamiformes, que son las seriemas sudamericanas, cuentan en las patas con una garra tipo velociraptor en las patas, lo cual es pues muy, muy curioso. Y por último, tenemos al orden de los falconiformes, que es el orden donde se encuentran los halcones verdaderos. Y pues bueno, estos en conjunto en la actualidad forman a las aves rapaces. ¿Sí? Estas aves son sumamente importantes en su ecosistema porque juegan papeles y nichos ecológicos sumamente vitales, ¿vale? Por ejemplo, son depredadores y controladores de especies que podrían volverse plagas, como por ejemplo roedores, ¿sí? Ahora, en general, las aves rapaces se alimentan principalmente a partir de vertebrados, ¿sí? Hay algunos casos donde podemos encontrar algunas especies que pueden alimentarse de invertebrados como insectos, por ejemplo, pero la mayoría de las especies que depredan las aves rapaces son vertebrados, ¿sí? Incluso tenemos algunas modificaciones que son las aves carroñeras que se van a alimentar pues, de presas que ya se encuentran muertas y con algún grado de descomposición. Entonces platicábamos que son excelentes controladores de poblaciones de vertebrados, ¿sí? Independientemente de que si son plagas o no, pues bueno, pueden controlar las poblaciones. Y bueno, otro papel más importante de igual forma y que cumplen las especies carroñeras es que son descomponedores y son recicladores de la materia orgánica. Entonces, las aves rapaces juegan un papel muy importante para el ecosistema, ¿sí? Ahora, durante su alimentación, estas aves, independientemente de que si se alimentan de presas vivas o muertas, o si se alimentan de presas completas, ¿sí? O por trozos, pues bueno, tienen la peculiaridad de que van a formar una pelotita de material que no se digirió, ¿sí? Ahora, la producción de egagrófila no es exclusiva de aves rapaces, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí en esta imagen podemos observar un cuervo, y pues bueno, un cuervo no es un ave rapaz, un cuervo es más bien un gorrión dark y modificado, ¿sí? Entonces, la egagrófila se forma a partir de los movimientos peristálticos del ave y forma una pelotita donde se va a almacenar pelo, plumas, escamas, exoesqueletos en el caso de insectos, huesos, ¿sí? Y eventualmente el ave lo va a expulsar,
¿Vale? La formación de la gagrópila cumple un papel muy importante en la salud digestiva del ave, porque va a barrer con microorganismos que pudieran ser patógenos para esta especie, va a barrer con cualquier otra sustancia que pudiera haberse quedado pegado en las paredes de la mucosa del tracto digestivo, y evidentemente pues va a permitir la expulsión de esta misma, ¿vale? Por lo tanto, a nosotros, para lo que nos sirve esta gagrópila, es para poder estudiar la biodiversidad y la salud del ecosistema inmediato, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, van a tener material no digestible, entonces va a contener pelo, por ejemplo, va a contener huesos que podemos identificar y que podemos saber de qué especies se están alimentando, y eso definitivamente es un panorama muy importante para conocer cómo se encuentra ese ecosistema. Y justo de eso trata esta plática. Ahora, la FES Cuautitlán es un sitio muy interesante porque forma parte de un corredor que va a conectar con sitios agrícolas, sitios urbanos y sitios silvestres, ¿sí? Entonces, afortunadamente, nuestra facultad, pues bueno, cuenta con un espacio amplio donde además tenemos diversos microecosistemas, siendo quizás el más abundante el microecosistema agrícola, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, tenemos espacios donde hay vegetación relativamente bien conservada y también donde existe pues la zona urbana. Por lo tanto, aquí en la facultad contamos con 4 especies residentes en este espacio y 2 más que son simplemente especies comunes de ver, ya sea que van pasando o bien forman parte de los corredores de migración. Dentro de las especies que vamos a encontrar residentes, es decir, que viven y que anidan en nuestra facultad, tenemos a la lechuza de campanario, ¿sí? Que muy probablemente todos los que conocemos a la FES y nos hemos quedado un poco más tarde, pues hemos podido observarla y la hemos podido ubicar. El cernícalo americano, que es un halcón pequeñito, ¿sí? Y que, bueno, este lo podemos encontrar cercano a las canchas de fútbol. El gavilán de Cooper, que es una especie más bien arborícola y que lo vamos a encontrar en regiones altamente arboladas. Y el milano blanco, ¿sí? El milano blanco es una especie muy carismática en la facultad, puesto que es difícil que lo podemos encontrar en otras zonas y curiosamente en la escuela ha encontrado un nicho bastante importante para su alimentación y que le permite justamente poder anidar aquí. De hecho, pues ya lleva varios años sacando nidadas esta especie y bueno, las crías se han observado en otras zonas aledañas. Y bueno, tenemos también al zopilote cabeza roja o zopilote aura, que pues más bien pasa sobre la facultad. Realmente no se ha observado que baje, pero pasa por encima y puede permanecer rondando en busca de alimento. Y bueno, la aguililla rojinegra también se le ha observado de manera común, aunque nunca se le ha observado anidando. Por lo tanto, simplemente es un ave que se ha encontrado de paso, muy probablemente, durante la época de migración. Ahora, nuestra justificación para la elaboración de este trabajo es, primero que nada, conocer la dieta de las especies que encontramos presentes en la FES, específicamente la lechuza del campanario, el gavilán de Cooper, el milano blanco y el cernícalo. También quisiéramos conocer, o más bien conocimos a las especies presentes en la FES y en la periferia, porque muchas de estas especies se alimentan de especies que no sabemos si están o no presentes y que es muy importante conocer esta parte también, ¿vale? También es importante para conocer la abundancia, es decir, qué tanto de estas plantas vamos a poder encontrar, cuál es la abundancia relativa de estas especies de las cuales se van a alimentar.
evidentemente va nos a, apoya a aumentar el acervo del conocimiento de las especies silvestres de la facultad. Y bueno, justamente toda esta información nos puede ayudar a emitir recomendaciones en torno a la vida silvestre de la FES, puesto que al ser poco estudiada, pues bueno, evidentemente cualquier modificación, cualquier cambio puede permear para bien o para mal en todas estas especies, no solamente en las aves rapaces, sino también en las presas. Y bueno, justamente tienen una relación muy importante porque al haber una disminución o un aumento de presas, pues también puede haber una disminución o un aumento de las poblaciones de estas aves. Entonces, pues bueno, este proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la FES Cuautitlán, ¿sí? Y bueno, básicamente se buscaron agrópilas entre los meses de enero y junio, ¿sí? Es decir, se buscaron estas pelotitas de material no digestible durante estos meses. Esto evidentemente pues sí es una tarea un poco compleja porque es difícil poder encontrárselas pues tiradas, digamos así, de manera azarosa, aunque sí nos llegó a pasar. Pero básicamente nosotros pudimos encontrar la mayor cantidad de gagrópilas en estas zonas donde están marcadas en el mapa, ¿sí? En la periferia del lado del canal, ¿sí? Donde hay un seto, bueno, o una barda viva de árboles, ¿sí? De igual forma, en esta zona posterior, o más bien en la parte posterior de los corrales, donde también vamos a encontrar una cantidad importante de arbolado, ¿sí? Ahí en la zona donde se encuentra también las canchas de fútbol, en los árboles que se encuentran en el área de ingeniería agrícola, y por último, y el lugar donde encontramos más agrópilas, fue en el ex silo que está enfrente de los laboratorios de virología. Y bueno, todos estos sitios corresponden muy probablemente a sitios de alimentación o sitios de anidación, y es por eso que pudimos encontrar en estas zonas una mayor proporción de gagrópilas, ¿vale? Donde definitivamente sabemos que sí se encuentran estos niveles de anidación es en el ex silo que está enfrente de los laboratorios de virología, ya que ahí se encuentra un nido de lechuza de campanario. Bien, entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros al respecto? Pues bueno, primero pues se recolectó la gagrópila, se hizo esta búsqueda exhaustiva, ¿sí? En alrededor de toda la facultad, tanto en las áreas agrícolas y urbanas y bueno, en todas las zonas en general, intentando localizar en qué zonas se iban a encontrar más fácilmente las gagrópilas. Les decía, también encontramos en ocasiones de manera azarosa estas estructuras tiradas, así tal cual en los momentos donde menos nos imaginábamos. Y bueno, primero fue la recolección, ¿sí? Posteriormente hubo un análisis visual de estas estructuras, ahora sí que la inspección externa, para ver más o menos de qué estaba compuesta la cubierta, si era pelo, si era pluma, si contenía huesos, si contenía escamas o qué contenía. Posteriormente se procedió a la separación de las gagrópilas, quitando el pelo y la pluma, y bueno, y aunque guardamos algunas partes, pues bueno, se desechó la mayor parte de este contenido, quedándonos únicamente con material diagnóstico o material identificable, que pues eran los huesos, ¿vale? Cabe destacar que las gagrópilas no corresponde a una bolita o no corresponde a una pelotita por presa, sino que es más bien el cúmulo del contenido y se iba mezclando. Entonces en algunas gagrópilas encontrábamos muchos huesos de diferentes tipos, o sea, por ejemplo, muchos fémures, por ejemplo, que obviamente un mamífero normal no tiene más, no tiene tantos, ¿no? Pero encontrábamos nosotros muchos. Entonces eso nos hacía referencia a que pues esto era el contenido de varios días, ¿no? Posteriores a al consumo, ¿sí? Y bueno, posteriormente utilizamos guías de campo, específicamente este guía para identificar a los mamíferos de México, de Ticul Álvarez, ya que esta es una guía de campo que se utiliza para identificar mamíferos utilizando pues estructuras óseas, específicamente el cráneo, que fue lo más diagnóstico que nosotros pudimos
tener en este sentido. Entonces, utilizando los cráneos, utilizando las mandíbulas, nosotros llegamos a la identificación de las diferentes especies de las cuales se compone las diferentes segagrópilas de las aves rapaces. ¿Sí? Como resultado, a lo largo de este tiempo pudimos colectar 35 segagrópilas, y aunque después pudimos encontrar más, pues bueno, ya no entraron dentro de este estudio, puesto que, pues bueno, nosotros habíamos puesto un límite de tiempo para el mismo. Ahora, de estas 35 segagrópilas, 17 fueron de Tito Alba, o sea, 17 fueron de lechuza de campanario. Y esto fue y correspondió a que teníamos bien localizado el nido de la lechuza, y aunque las segagrópilas no caían de inmediato al suelo porque se quedaban en el nido, seguramente con movimientos de las mismas aves, pues las tiraban eventualmente. Entonces era muy sencillo o relativamente sencillo poder encontrar estas segagrópilas tiradas abajo del nido. Entonces estas sabíamos que eran de Tito Alba. 18 de ellas fueron de aves rapaces desconocidas, ¿sí? Algunas de ellas, pues, pudiéramos pensar que eran de cernícalo simplemente por el tamaño, y otras de gavilán de Cooper por el contenido, pero a ciencia cierta no teníamos, bueno, no había certeza en que realmente fueran de estas aves, puesto que nunca las vimos sacarle gagrópila ni estaban en ningún nido ni en presentes en ese momento para poder tener la certeza al 100% de que eran de esa especie. Ahora, cuatro de estas 35 egagrópilas correspondían a un consumo de aves, ¿sí? Eran egagrópilas de alguna ave rapaz ornitófaga, que por el tamaño, lo más probable es que fuera de gavilán de Cooper, que era una egagrópila relativamente grande. Y por el contenido, y al saber que el gavilán de Cooper es una ave ornitófaga, pues bueno, muy probablemente estas cuatro hayan sido de esta especie, ¿vale? Estas egagrópilas eran diferentes porque no parecían, no tenían esta apariencia como de popó seca o de nuez, como platicábamos, sino que más bien era una cuestión como muy afelpada, que cuando la abrías se desbarataba mucho porque parecía harina, ¿no? Debido a justamente a la pluma. Y bueno, como resultados también, esta fue la proporción de especies que encontramos en todas las segagrópilas. La más abundante, y esto nos gustó mucho, es que encontramos 17 rastros, o sea, 17 individuos diferentes de rata arrocera o rata del género Sigmodon. ¿Sí? Esta es una especie de Perdón, roedor doctor, silvestre. Le quedan 2 minutos. ¿Perdón? Le quedan Ay, dos perdóneme, minutos. No me fijé en el tiempo, perdón. Entonces, bueno, lo más importante fue la presencia de Sigmodon, que fue ratas arroceras, que es una especie silvestre y que, bueno, a nosotros nos llamó mucho la atención y nos dio mucho gusto, puesto que superó por mucho a especies exóticas invasoras, como son Mus musculus, Ratus norvérgicos y Ratus ratus, que en conjunto las tres especies sumaron 14 egagrópilas, siendo todavía en una proporción menor a la que se encontró de Sigmodron. Como hallazgos, encontramos escamas, no encontramos ningún hueso diagnóstico que es sugerente a reptil, pero bueno, las escamas nos hacen referencia a que sí, pues, también los consumen. Encontramos varias plumas de especies no identificadas y una presa completa tirada de las lechuzas, con la cual también pudimos llegar al diagnóstico de que era Sigmodon toltecus. Ahora, como conclusión, pues bueno, existen, a pesar de que hay varios roedores en la facultad, no todos son silvestres, más bien no todas son exóticas, sino que todavía podemos encontrar muchas especies silvestres, o por lo menos muchos individuos, dominado esto por el género Sigmodon. Esto evidentemente nos estimula a aumentar la investigación, y bueno, seguimos comprobando que la facultad es un sitio de refugio, paso y alimentación de aves, en este caso especialmente de aves silvestres.
Entonces, muchas gracias por su atención. Antes de terminar, quisiera hacer un agradecimiento especial al doctor Carlos Gerardo García Tobar y al equipo del Laboratorio 4 de la UIM, que nos dieron todas las facilidades, junto con la doctora Samantha, por supuesto, y al alumno Luis Mario Valle Jiménez, quien fue una parte importante en la colecta, ya que él nos empezó a llevar las segagrópilas y de ahí nació este proyecto. Pues, muchas gracias. Ok, doctor, muchísimas gracias por su participación, una excelente ponencia, muy interesante. Por aquí tenemos una pregunta de la doctora Sandra Díaz Barriga. Dice que hace algunos años en Campo 1 se encontró una lechuza que ahora supone que era Tito Alba, parecía desorientada, y en esos casos, ¿qué se hace? ¿A quién se reporta? Bueno, en estos casos, en realidad, por ley, no se debería de llevar a cualquier médico. Sin embargo, pues bueno, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al ave. Entonces, pues bueno, sí se sugeriría que se lleve, perdón, que se llevara con algún médico especialista. Ahora, en la zona, el doctor Jesús Espinosa, quien es además trabajó en la Profepa y además es perito de la Fiscalía de la República, pues bueno, él además tiene todos los contactos para que estas aves puedan ser atendidas de una manera legal y sin ningún problema. Y esto no quiere decir que si algún otro colega lo atiende, esté incurriendo en algún problema, porque puesto que también por ética nosotros debemos y podríamos atenderlos. Sin embargo, el doctor Jesús lo que hace es que además de que las recupera, los canaliza con instancias como Profepa o bien Profepa, por la misma cercanía y la misma confianza que le tienen al doctor, le da la instrucción a él de poderlas liberar. Entonces, si esto ocurre aquí en la zona de Cuautitlán Izcalli, pueden acudir con él, al doctor Jesús Espinosa, y si gustan, en un momento les puedo compartir su contacto por el chat, por si tuvieran algún problema. Entonces podrían llevarlo con él. De hecho, está muy cerca de la facultad. Él su clínica la tiene por la zona de San Miguel. Y les digo, la ventaja de con él es que, pues bueno, tiene todo el apoyo legal de las instancias correspondientes y puede ayudar a la liberación. De no ser así, pues bueno, también hay muchos colegas que atienden este tipo de casos. Y también, si ustedes consultan a IBEMA, que es la Asociación Internacional de Veterinarios Especialistas en Medicina Aviar, habemos muchos en todas partes de la República y también les pueden ayudar con este tipo de casos. Espero haber contestado eficientemente su pregunta. Ok, muchísimas gracias. Pues por cuestiones de tiempo, pues ya no podremos realizar más preguntas. Por aquí tenía algunas otras, pero pues ya se nos comió el tiempo. Entonces le damos las gracias y si no, antes comentarle que vía electrónica le haremos llegar su constancia. Gracias por su participación y pues lo estaremos Muchas esperando gracias. En el 2024. Gracias. Así será. Muchas gracias.